Como digo, outro. Mira que ter un fillo na Argentina e ter que mandarlle os cartos. Ter que mandarlle son aí os cartos. Non hai dereito. Non sei que fuche buscar alá. De aquí tamén aquí ainda non estaba tan mal. Fuches a casarte alá, non sei, sabe Dios con quen. Tantas boas mozas como había aquí. A da coxa que tiña unha filla xeitosiña. O do carpizo que tiña unha filla que hasta sabía coser. A da moiñeira que por encima de San Juan para rica. E eu non sei que foche fazer alá. Vaya por Dios. Vaya, o mellor está a pobriña da muller non ten culpa de nada. Ten a él. Por ser mal fillo. Se en vez de criar un fillo, criar un porco. Sería moito mellor. Ai, Dios mío. Agora aquí tamén se vive ben, que temos... Hasta temos lavadoiro. Que axudou o cura a facelo. E non, estáse moi ben aquí, xa. Non sei que faz alá. Xa é 24. E xa se vai acabar o mes. E inde sin saber nada de ti. Ai, señor, señor. Un fillo como Deus manda. Non ten a súa nai tanto tempo sin mandarlle unhas letras. Maldemo me leve, que será un día ves pola porta e che dar con ela nos fociños como agria me chamo. Ai, se teu pai vivir. Que máis, siña Áurea, que máis quere que lle poña? A ver, doña Consuelo, léame outra vez o que puxo, que xa se me foi o fío. Moi ben, pois non se preocupe, que lle leo agora mesmo. Cedo feita, 24 de febrero de 1951. Señor Miguel Louro Crestal y familia, hijo mío del alma. Hace muchos días que no sé nada de ti y ello me tiene muy preocupada. Quiera Dios que al recibo de esta no te haya pasado nada malo y, junto con mi nieto y tu señora, estéis bien. A veces me imagino que te me vas a aparecer por la puerta y salgo enseguida para abrazarte. Está bien. Agardo noticias túas. Se queres sair, recibiche as 600 pesetas que te mandei da venda do becerro. Ah, é outra cousa. A túa madriña mucha pregunta moito por ti. E non se, a pobriña está maliña, pero non se, só se acorda de ti. Non se acorda de nada, pero só se acorda de ti. E ten moitas ganas de verte. E che de agardar un año a ver se desta volta ves pasar o patrón con túa nai. Que vas a chuchar os dedos, que desta categoría non hai na Argentina. Para mi non hai nada hoxe. Sinto, señora, hoxe tampouco. Saudiña. Rosita de cappuccino, vara de nardo y cabele. Me acuerdo aquella tarde, bajo el verde de los pinos, tú me dijiste que gloria cuando tengamos un hijo. Yo no me hago cargo. Aquí, toma, ven. Ven, toma. Como así no vos vais a acordar, vos dou de mamar. Toma, tome ti mentes. Toma. Falta pouco.
arredemo algo. Xa estás aí outra vez. Sei que non ter frío. Pero non, é xo que teño que facer. Válgame Dios. Inda, ha de pensar o carteiro que queres algo con ele. Vas quedarte xa como un pau. Métete dentro, muller. Métete ti na tua vida, Ana. Vais correntar o frío, va a veiga, corre. Ai, muller, eu non te dixen por mal. Eu sei que o teu fillo esqueceuse de ti como hai Dios. Mira para min, que eu, meu home, non teño carta dele hai moitos anos e máis aguanto. A ti non te aguanta ningún santo. Quieres dicir que tiño algo co carteiro, para as mentiras de bolsa. Ahora cristal. Dios te pague, meu fiquiño. Non hai de que, a ver se hai boas novas. Dirás aquí, meu filho, como andarás por esos mundos de Dios. Nunca mirei a escola, nin sequera sei os lavar. E hasta para saber de ti, necesito que me acudan. Claro, diz que foi que queríamos a escola as mulleres. Pois para aprender a ler, centella. Válgame Dios.
Le amo a modo, se fai favor, como se fora o meu fillo. Non se preocupe que ya le amo. A ver. Buenos Aires, 28 de marzo de 1951. Señora Áurea Crestar Barreiro. Mi querida viejita, espero que al recibo de estas letras se encuentre usted bien de salud, pues los últimos tiempos no fueron buenos para nosotros. Mi esposa sufrió una tremenda enfermedad, nada menos que la tuberculosis. Pero gracias a la ayuda de su Virgen de Fátima, que sigo conservando desde que usted me la metió en el bolsillo en el puerto, lo peor ya ha pasado. Pues queridísima madre, por aquí las cosas no nos van demasiado bien. Aún seguimos empeñados con don Raúl por el precio del billete para venir acá, después de tantos años, y no es fácil deshacerse de la deuda, porque los intereses son cada vez más altos y los salarios son lo que son y dan para lo que dan. Meu filliño, siempre fui fácil de engañar. Llevaba conmigo a veiga a apañar las patacas, le decía que había un tesouro para anduver a lixairiño, e, ay, si hay un tesouro, miña nai que llevo a hacer una casa con una torre. Pobreño. Y hablando de cosas más alegres, no se ría usted, madre, pero estoy convencido de que cuando vea al Miguelito se le va a caer la baba. Se va a creer que soy yo antes de venirme para acá. Dicen que se me asemeja hasta en el genio. Es cierto. Por una vez arranco, mordo yo una orgulla al hijo del cura. Ay, al sobrino. Claro, porque el cura darle un par de hostias a mi hijo. Hostias no, señora Áurea Oblea. Ay, pero estaban sin consagrar. Ah, bueno. Entonces, claro, otro guitarra ya la mano, el coxenio, arreolle. Daquela fixo ben. Sigo. Es muy buen estudiante y ojalá podamos enviarlo a hacer medicina a la universidad. Algunas veces los recuerdos me hacen reír a carcajadas. Aquellos inviernos que nos teñían de violeta las rodillas. Usted, madre, nos ponía en la lareira, al lado de aquel fuego divino, y mientras los abañones se apoderaban de mis manos y de mis pies, la suela de mis únicos zapatos se retorcía al lado de la lumbre. Me río, pero termino llorando. Su nieto se me queda mirando y se extraña. Piensa que me he vuelto loco y entonces le cuento cosas de allá. También le sigo hablando del abuelo y de la maldita guerra que nos lo arrebató. Ya sé que usted no quiere que hable de cómo fue la muerte de padre ni de aquella locura del enfrentamiento entre vecinos, y no lo haré, madre. No olvido con qué cariño le hablaba al rayo, así llamábamos al burro. ¿Recuerda, madre? Sí, señor, como yo acuerdo, meu corazón. Cuando le curaba las heridas y le decía palabras dulces al oído, meu amigo, a culpa de quien lle puxo fronteiras ao mundo. Era un cacho de pan, meu filliño. Él no sabía nada de la historia del burro. O meu amo alojó un traje de guardia civil. Éramos tantos en la casa, había que trabajar para todos. Él, el pobre, llevó el burro al monte y dejó un olí atado. Veo-se a casa corriendo. Vestido de guardia, y marchó a darle una malleira al burro. ¿Pegó-lle? Pobrinho. Yo ya burla, vine con los ojos llenos de agua, y sudando como si fuera acabado. Yo dije, pero luego manchaste mucho. Manché, mujer, manché. ¿Y eso por qué? Porque después escuché, veo a casa. Truyó o traje a casa, metí un artis, y fui al monte a buscar el burro. Y después estuvo acariciarlo y cuidarle las heridas toda la noche. ¿Para qué quería hacerle eso? Díxelo para que el pobreño, para que cuando estuviera cargado con la mercancía, y mirara a los guardias, fugiera con contrabando. De aquella era así la vida. Quiero que sepa, madre querida, que cada noche mi alma se deshace en angustia pensando en que le pueda faltar algo
y mis pensamientos atraviesan el inmenso océano para abrazarla a usted, mi viejita. Le prometo, madre del alma, que las próximas navidades seré yo quien prepare las manzanas asadas para meter en el vino blanco como hacía padre. Bueno, ya no la canso más por hoy. A la espera de la suya, recibe el más sentido de los abrazos de su hijo Miguel, que la venera. Miguel Louro, mi señora y Miguelito también le mandan abrazos. Por favor, léame otra vez. Que cada noche mi alma se deshace en angustia, pensando en que le pueda faltar algo, y mis pensamientos atraviesan el inmenso océano para abrazarla a usted, mi viejita. ¿Qué me va a faltar, mi fillín? Faltarme a ti. Le prometo, madre del alma, que las próximas navidades seré yo quien prepare las manzanas asadas para meter en el vino blanco, como hacía padre. Me fui allí, como le acorda. Meu corazón. Ya me siento. ¿Qué es a la ti? ¿Qué es lo que escribí. ¿Quieres la letra? Ya sabes que no ves. Yo no vendí un becerro para marcar unos lentes como usted. Si quieres leer, ¿qué? Pues lee. Mi viejita, le voy a dar una alegría muy grande. Enseguida, agarraremos un avión para ir verla a usted. Miguelito y mi señora están rabiando por conocerla. No venda ninguno de los años, que de esta íbamos a hacer una fiesta muy grande. Ah, recara yo, Auria, como lees, no sé yo que lees también. Arrumbaremos la casa para que caibamos todos y le ponemos una radio en su cuarto. También le íbamos a llevar una cadena de oro bien gorda. Mi madre. Con la medalla de Fátima. Ah, rico. Por tenen ben cartes. El Miguelito ya casi es médico. Va a tener quien la sane sin salir de casa. Mi madre. No le va a faltar nada. Ah, re. ¿Se acuerda de don Raúl, el que se fichara rico acá? Ahora, me anda detrás para que le empregue a los hijos. Soy tan principal acá que le van a poner mi nombre a una rúa don Miguel Louro. ¿Dónde quitarían tanto? Bueno, ay, Dios mío, más no senté ya me coma, marcho y dejé el caldo al lume. Ya no la canso más por hoy. A la espera de la suya, reciba el más sentido de los abrazos de su hijo Miguel, que la venera. Mi señora y Miguelito también le mandan un abrazo.